Pensamientos de fin de semana por Juan Navidad. Bienvenidos eh, todos los oyentes y las oyentes de todas partes que nos escucháis. Sobre todo, bienvenidos a este programa número 28 ya de Pensamientos de fin de semana. El tiempo pasa, desde junio que comenzamos, y este programa se acerca, como todos nosotros, al final del año extraño de 2020 con este espacio que llamamos. Calendarios. Aunque no nos demos cuenta, tenemos toda nuestra vida asociada de una manera o de otra a un calendario. Por ejemplo, en mi caso fue muy curioso, he conocido más personas que les ha pasado, pero en el mío fue, me marcó la vida haber nacido y convertirme en un regalo de cumpleaños. El mismo día que yo nací, una hermana, mi hermana mayor, cumplía 11 años. Y lo curioso es que los dos nacimos el 1 de marzo y los dos nacimos en domingo. Que eso ya es nada más, porque normalmente, como sabéis, de un año al año siguiente se puede volver a nacer en el mismo día, dos personas, dos hermanos, pero el mismo día de la semana también. La, di la diferencia fue que ella nació a las 5 de la tarde y yo, como soy tan singular, <laughs> Nací a las 5 de la mañana, la noche de un sábado a un domingo, imaginad, ¿no? El peor momento oportuno para nacer. Los calendarios nos marcan porque nos indican en qué momento estamos o en qué momento suceden las cosas importantes en nuestras vidas. Por eso creo siempre que es interesante reflexionar sobre, ello, sobre ellos. Habrá quienes piensen que siempre han sido así como los conocemos los calendarios y en realidad hay muchísimas diferencias entre las diferentes culturas. Eso ya lo sabéis. Los judíos tienen una manera de, de medir el, el tiempo, los, los meses, los años. Los cristianos tienen otra. En, otros, en otras culturas, en otras civilizaciones ha habido otros sistemas. Y las dos variantes que siempre intervienen, que suelen intervenir, son el sol, o la luna, las fases lunares, o el, el, vamos a decir, el lo que tarda el Sol en dar la vuelta completa al, al lo que tarda la Tierra en dar la vuelta completa en la órbita solar. Entonces, por ese tipo de asociaciones entre el Sol y la Luna, las diferentes, los diferentes calendarios han tenido diferentes, vamos a decir, niveles de precisión. Entonces. Antes del calendario que conocemos los eh, cristianos, los eh, vamos a decir los occidentales, que es el, el gregoriano, existía el calendario juliano, que era un sistema muy extraño porque no era tan preciso como el, como el actual. Yo hace muchos años eh, leí sobre algo muy interesante, que hubo un tiempo en el cual los dos calendarios coexistieron. Entonces solía pasar en un valle tenían un calendario y en el valle de al lado tenían el otro. Entonces no coincidían los días en que vivían. Por ejemplo, estábamos en el 5 de agosto en este valle y en el 8 de agosto en el valle de al lado. Y eso repercutió, por ejemplo, en un rey, eh, creo que fue Guillermo I de Orange, de, de Orange que, que fue nombrado rey de Inglaterra. Él vivía plácidamente en Holanda, Países Bajos, y entonces cuando lo llevaron para allá pues alucinó a colores, vio aquellas brumas al aterrizar, bueno, al llegar en barco a Londres y dijo, pero qué lugar más extraño. Y lo más llamativo es que si él había salido, por ejemplo, imaginad, un 1 de mayo, llegó el, el 24 de abril. Y él dijo, pero ¿cómo va a ser 24 de abril? Pero si ya estamos a mayo. Fue todo un disparate, ¿no? Entonces, eh, las... Los cambios de calendario han dado fenómenos muy curiosos. Por ejemplo, la Revolución de Octubre, muchos ya lo sabréis, no fue en octubre, fue en noviembre de nuestro calendario, pero en aquel momento se mantenía el calendario anterior y por eso se le sigue llamando Revolución de Octubre. Hay muchísimas anécdotas que tienen que ver con los calendarios. Por ejemplo, cuando se desprecia... Cuando se habla de los europeos conquistando el mundo y descubriendo territorios, es una cosa que siempre nos ha llamado la atención a muchas personas. ¿no? Si los territorios ya existían, ¿qué descubrimiento ni qué narices? ¿no? Se suele menospreciar mucho las culturas que se encontraron. ¿no? Y es curioso porque los mayos tenían un sistema de calendario muchísimo más avanzado que el que tenían en Europa en aquellos momentos. Entonces basta de despreciar otras culturas está muy bien que el mundo sea muy eh, colonialista eh, aceptar que existe esa tendencia no pero cuidadito con despreciar al, a las culturas que no son mayoritarias yo siempre he aprendido muchísimo de las culturas que no tienen muchísimas personas de los, de los idiomas de las lenguas que no tienen muchísimos hablantes pero que nos, nos transmiten unos conocimientos y unas, unas maneras, unas visiones, de, unas formas de ver el mundo que son maravillosas. Todas las culturas son imprescindibles, igual que protegemos las catedrales, que protegemos los castillos para que no se deterioren y, y hacemos lo mismo con la naturaleza, con los ecosistemas, con las especies protegidas. Protejamos también las culturas, porque las culturas nos dan unas visiones del, de la vida que nos hacen mejores. Las culturas nos hacen mejores, todas. Yo, yo suelo comparar mucho, comparar es, es odioso, ¿no? pero a veces te da unas maneras de, de entender la vida muy curiosas. Yo he tenido amigos de Suiza y en Suiza hay cuatro cantones, como sabéis, y cuatro idiomas. Y, y lo curioso de, de allá es que para ellos no es nada extraño que una persona sepa, pues, tres, cuatro o cinco idiomas. Yo tuve una amiga del cantón alemán que, por supuesto, sabía alemán, que era su lengua madre, vamos a decir, pero sabía francés, sabía italiano, sabía español, sabía, yo no sé, cuatro o cinco idiomas. Y el español, por cierto, que yo la conocí en España. Lo sabía casi mejor que yo. Un, un dominio del español extraordinario. Además, una guitarrista extraordinaria y una bailadora de flamenco suiza muy singular. Quiero decir, me encantan esos países que nos dan lecciones, por ejemplo, en este caso, nos dan esa lección cultural de que tú puedes vivir en cualquier cantón y saberte cualquiera de los otros idiomas. En España, por ejemplo, tenemos la desgracia de ser unos intolerantes. De, de odiar las culturas que no son la nuestra y sobre todo de tener un poder centralizador terrible y patético. En muchos países tienen el mismo problema. A mí me encantaría, yo nací en el País Vasco, mis padres son andaluces del sur, pero al mismo tiempo yo amo Andalucía, yo amo la cultura vasca y me encantaría saber gallego, me encantaría saber catalán, me encantaría saber bable, me encantaría conocer la lengua de Canarias, eh, el guanche. Eh, ¿Por qué no nos, nos acostumbramos a aprender, a aprender la vida desde todas las culturas ¿no? que nos hacen mejores? Volviendo al tema de los calendarios, pues decir que los calendarios nos marcan las cosechas, por ejemplo. Entonces, eh, los pueblos que dependían muchísimo del calendario solar, de las estaciones, siempre han, han trabajado en los últimos siglos con almanaques que les decían, o el calendario zaragozano en España, que les decían en qué momento tenían que hacer cada una de las tareas. Y también el campo está muy vinculado a la observación de la luna. El otro día ponía un tema yo en mi, en mi muro de Facebook sobre cuándo podar las, las, las parras y me decían unos amigos que lo más importante era podarlo en un momento. Eh, concreto que era cuando la, la, la luna estaba en, en fase menguante, que es cuando se poda. Son pequeñas cosas que uno va aprendiendo de la gente que sabe más y yo siempre estoy dispuesto a crecer y a escuchar y a saber más y a, y a saber mejor cómo adaptarme al, a la vida, ¿no? Entonces las, los calendarios y los almanacs siempre han sido muy mágicos porque nos han dado muchísimas pistas, ¿no? Y luego hay calendarios que se han sobrepuesto a situaciones anteriores. Por ejemplo, cuando observamos el calendario cristiano, tiene una serie de, de pautas o de momentos anuales que coinciden curiosamente con todos los momentos importantes paganos que había antes de que hubiera cristianismo. Entonces, cuando vemos el día, la noche de San Juan, en junio, el comienzo del verano, el día en el que el momento que los los días son más largos en todo el año. Ese momento eh, tiene mucho que ver con, el, con las tradiciones paganas que existían hasta aquel momento antes del cristianismo, que siempre se asociaban al, al agua, al fuego, al disfrute, a la, a la celebración. Entonces, no sé, eh, yo creo que este tema da para mucho más, igual lo podemos volver a sacar en el futuro, no, no descarto nada. Porque podemos seguir hablando y que se nos pase el tiempo y que tengamos que arrancar la hoja del siguiente calendario. Pues este ha sido el viaje de hoy, que espero que os haya servido para viajar en el tiempo en vuestros recuerdos. ¿Os acordáis de aquellos calendarios de, de los bancos que los, los utilizábamos para, para apuntar nuestras cosas allá? Antes que no había celulares, no había móviles con sus agendas maravillosas o bloques de notas. Para apuntarnos a lo que tenemos que hacer en cada momento. Entonces, los calendarios siempre han estado ahí, siempre nos, ha, nos han servido para situarnos en el momento del año y también para planificar nuestras vidas. Pues espero volver a escucharnos en el próximo programa, que ya será el 29, y nos vamos acercando al final del año. Os adelanto que en breve, no sé si el siguiente programa. O el número 30 que comienza el año, os voy a dar una grandísima noticia que involucra, que, que, que incluye a muchísimas personas de grandísimo talento y que yo creo que va a ser una noticia que os va dos cosas. Os va a sorprender y creo que os va a hacer muchísima ilusión. Entonces, prontito, en breve, hablaremos sobre este tema eh, de la sorpresa, con la que vamos a iniciar. Ese año bueno, tiene que ser bueno, que será 2021. Será una, un nuevo calendario en nuestras vidas. Pues sed muy felices, acabemos con dignidad este año tan extraño y el fin de semana que viene nos volvemos a escuchar aquí con Omar Ruiz, como siempre, en su Omar Global Radio. Sabéis que está en omarglobal.com y que también tenemos la página de Facebook La Buena Normalidad. Entrad, uniros y nos seguimos la pista y compartimos siempre muchos recursos. Eh, eh, hasta el próximo fin de semana, un abrazo muy grande.